Buenas tardes, Alma. Creo que no tienes audio. ¿Ya tienes audio, Alma? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando a los demás compañeros y a quién le toca exponer. A mi equipo. Ándale. Vamos a ver. Sí, es correcto, aquí está. Karimi, Santiago, Jesús, es un equipo. Sí. Alma, ustedes son el equipo 4, ¿verdad? Sí. Correcto. Carlos Cook debe estar con ustedes, Daniel Martín Ibarra y Alan José Coyitum. Está raro, no veo a nadie ahorita, ya es tarde. 4:10. Sí. Permíteme. ¿Dónde están, chavos? La clase empezó hace 10 minutos. Vamos a presionar ahí. Ahorita no entran en llegar. ¿La presentación la tienes tú o la tienen tus compañeros, Alma? La tienen mis compañeros. Ah, bueno. No sé quién de mi equipo vaya a compartir. Ya llegó Karime. Pero ella no está en tu equipo. No. Permítame un segundito, voy a hacer una cosa rápida. En lo que lleguen los demás. Muchachos, denme unos minutitos para ahorita que empiecen a exponer de una vez, por favor, para que quede registrado la exposición aquí en el YouTube, en el video. Los miembros del equipo que corresponden ahorita con Alma, creo que está Alan ahí. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Puc, ¿está por acá? No ha llegado. No ha llegado. Daniel tampoco ha llegado. Solamente aún no. Solo ustedes dos están, ¿verdad, compañeros? Sí, así es. Estoy viendo la noticia ahorita de una persona que conozco. Permítanme un momentito, por favor. Claro, profe. Esto no debe haber pasado. Ahí llegó Daniel Martín. ¿Puede iniciar, por favor, su exposición ustedes tres? En lo que llega el último miembro del equipo, que es Carlos Puc. Correcto. Dale, ¿quién tiene la exposición? Lo tenemos los tres, un segundo. Ok, correcto. Entonces, adelante, por favor. Ahorita les voy a dar chance para que puedan compartir su escritorio. Ya está listo. Procedan. Sí. Gracias. A usted, por favor. No te escuchamos, Dani. Oye, ¿tendrás el link? Es que pensé que descargué la presentación. A ver.
Gracias. Ok, voy a comenzar a compartir. Inicias tú, ¿verdad, Dani? Solo que no te escuchamos aún. Ok, luego creo que sigue a Carlos, luego Alma y luego yo. O creo que iba Alma después de ti. El profe creo que, o sea, nosotros vamos a iniciar con la presentación normal, para que quede registrado en el video. Hola, hola, hola. ¿Ya? Ahí estamos, de nuevo. Ok. ¿Voy a compartir? Sí, sí. ¿Me comentan si pueden observar? Ya está. Ahí estamos. Adelante. Hola, hola. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre la comprensión de dispositivos e infraestructura. Adelante. Sí, sí. Primero que nada, uno de los subtemas de lo que es el tema que estamos viendo es implementar una respuesta pasiva. Una respuesta pasiva es un tipo de respuesta a una instrucción. En general, las respuestas pasivas son las más fáciles de desarrollar e implementar. Una de las que incluyen las estrategias son el registro, las notificaciones y el evitar o evasión. Ahorita vamos a hablar cada una. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. A ver, un segundo. Ok, el registro. El registro implica registrar, vaya la redundancia, lo que se ha ocurrido en el evento. En este caso, algún fallo y bajo qué circunstancia. Las funciones de registro deben proporcionar información suficiente sobre la naturaleza del ataque para ayudar a los administradores a determinar lo que se ha sucedido y ayudar a evaluar la amenaza. Esta información se puede utilizar para diseñar los métodos para contrarrestar la amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente, por ejemplo, si está ocurriendo algún ataque en algún sistema, algún software, alguna página, se debe de saber qué tipo de ataque es, cuándo ocurrió, la descripción del ataque, así como los diferentes, para que en sí los que son los administradores del sistema sepan qué hacer, o sea, sepan cómo evaluar la situación. Una de las más atípicas, por así decirlo, o normales, como hubo una imagen que decía, están atacando el sistema, pues jala todos los cables, ¿no? O sea, ¿qué es lo que harías? Pues jalar todos los cables para que se desconecte todo. Pero hay circunstancias que no lo ameritan de cierta forma. Ok, el siguiente. Yo, el maestro, ¿no está? Comentó él, ¿sí me escuchas? Comentó él que o sea, hagamos la prestación normal para que quede registrado en el video. Ah, está bien. La notificación es como un aviso. O sea, la notificación comunica la información relacionada con el evento al personal apropiado cuando se ha producido dicho evento. Esto incluye transmitir cualquier dato relevante sobre el evento para ayudar a evaluar la situación. Si el IDS tiene un personal a tiempo completo, se pueden mostrar mensajes en la consola del gerente para indicar la situación que está ocurriendo. Pues es lo mismo que es casi lo mismo que un registro, solo que la notificación, pues, es algo que en cualquier momento aparece en la consola. Siguiente. El evitar, pues, es ignorar el ataque, es una respuesta común. No, común en dicho caso de que, pues, sucede algún ataque. ¿Y qué pasa después de ese ataque? Pero si ven que, por ejemplo, el sistema con la seguridad que tiene puede enfrentar dicho ataque, pues se evita y pues se deja que el sistema se defienda, ¿no?
Ahora, si el sistema no, si ven que el ataque es demasiado fuerte y ya se necesita meter mano de forma personal, pues ya no es evitar el ataque, sino ya es enfrentar la situación. Siguiente. Implementar una respuesta activa implica tomar una decisión basada en un ataque o una amenaza. El objetivo de esa respuesta es tomar la acción más rápida posible para reducir el impacto potencial de un evento. Ese dispositivo de respuesta requiere planes sobre cómo lidiar con un evento. Claro, comprensible, prácticas de inteligencia en el IPS para tener éxito. ¿Es lo que quiere decir? Pues cuando sucede un ataque, ¿qué hay que hacer? Que el ataque sea el menor tiempo posible y pues sacar el, o sea, ¿cómo se dice? O sea, evitar que se siga adentrando, ¿no? En la información, en los archivos y que siga haciendo que el sistema falle. Siguiente. Finalización de procesos o sesiones. Si se detecta un ataque de inundación, el IPS puede hacer que el subsistema, como el TCP, fuese restablecido todas las sesiones en curso, haciendo liberar recursos y permite que el TCP continúe funcionando normalmente. Por supuesto, todo TCP validando las sesiones están cerradas y será necesario restablecerlas, pero al menos esto será posible y puede tener poco efecto en los usuarios finales. El IPS evalúa los eventos y determina la mejor manera de manejarlos. Pues esto ya es un después de cuando sucede un ataque, ¿qué pasa? Pues hay que reiniciar todos los servicios, ver si se dañó algo, si hay que hacer algún backup, si hay alguna información que se logró dañar, por así decirlo, y pues reinicializar todo, y todo eso debe ser en un tiempo determinado, que es el menor posible. Siguiente. Cambios en la configuración de red. Si descubre que una determinada dirección IP está causando ataques repetidos en la red, el IPS puede indicarle a un routador o firewall que rechace cualquier solicitud o tráfico desde esa dirección. En cambio, la configuración puede permanecer en vigor de forma permanente o durante un periodo específico. Esto es, o sea, se determina que en una determinada IP o un determinado router CC es donde hay como una ventana que se puede usar para entrar a lo que es el sistema, pues hay que detectar que esa ventana se cierre. ¿Para qué? Para que no haya errores y ni que los ataques puedan decir, ah, pues vamos a entrar por esta ventana, pues eso, en este caso es un puerto IP, una dirección IP, y para que el firewall trabaje junto con lo que es el router. Esto se hace al eliminar efectivamente el ataque, pero también puede causar inadvertidamente que ocurra una situación de un ataque 2 autoimpuesta para eliminar el tráfico legítimo. Siguiente. Creo que ese ya no es mío. Esta ya es la parte de Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos. Este, Ahí está. sí, este, sí, buenas tardes, profe. Este, yo les voy a hablar sobre lo que son los HITS. Bueno, HITS es el acrónimo de Sistema de Detección de Intrusos, pero este ya está basado en host. Este IDS funciona como un software que se instala en el mismo host, ya sea un equipo. Y lo que hace básicamente es que constantemente está monitoreando los registros del sistema, como pueden ser los del kernel, los accesos y todo eso. Y esto los compara con los que están en una base de datos. Y cuando alguno de estos registros no coincida, le manda una notificación al administrador. Las notificaciones varían dependiendo del software que se utilice. Y este, algunos lo hacen ya sea por correo electrónico o incluso por medio de un número que celular que se ingresa al software y ahí se envía lo que es la notificación. Este, la siguiente, ojo. La siguiente diapositiva, por favor. Este, bueno, aquí son algunos ejemplos de lo que son estos IDS. El primero es OSE y el segundo se llama Tripwire.
Pues sirve para lo mismo. Digamos que la diferencia es que el primero es un software libre y está disponible tanto para Linux como para Windows. Ah, y también para Mac. El segundo tiene dos versiones. Uno es de código libre, que solo está disponible para Linux. Y hay otra versión, que ese sí tiene soporte para Windows. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí pasó directamente a lo que es el NIST, pero creo que se saltó una diapositiva, que era lo que son las ventajas y desventajas de... Sí, ahí está. Sí, y aquí son algunas ventajas y desventajas de este tipo de IDS. Y pues algunas de las ventajas es que detecta mejor los ataques dentro de lo que es la red. Esto por lo mismo de que como monitoriza todos los inicios de sesión y cambios de ficheros en el registro, puede detectar mejor todos estos ataques. Y dice que son capaces de asociar usuarios y programas. Esto se refiere a que, como siempre, lleva un registro de lo que está ocurriendo en el host, puede determinar qué usuario ejecutó determinado comando, cuándo lo realizó, y a su vez puede informar de manera precisa, por así decirlo, el estado del sistema que se haya atacado. Y por último, dice que no consumen tantos recursos. Esto por lo mismo, como solo son los monitoreos, los registros del sistema, y no así los que pudieran estar en la red, pues no consumen tantos recursos. Y ahora sigue la siguiente. Y este es el NIPS, es lo mismo, un tipo de IDS, pero digamos, este ya está basado en lo que es basado en red. Y este sí, no es como un software por lo que vi, sino que es como un dispositivo que se conecta ya sea a un switch o a algún router. Este tiene su propio sistema operativo, que es el que le sirve para analizar todo el tráfico que ocurre en la red, para buscar algún tipo de ataque. En la siguiente, por favor. Algunas de sus ventajas son que al estar instalados en segmentos de red, como uno sería suficiente para detectar ataques en varios equipos o en todos los equipos que estén conectados a esa misma red, a diferencia del anterior que vimos, que ese sí tiene que estar instalado uno en cada equipo. Sus desventajas es que por su funcionamiento se vuelve imposible en entornos de red basados en computadores de alta velocidad. Eso se refiere a que, por ejemplo, cuando ya, ¿cómo se dice? La carga de red, digamos que está, hay mucho flujo de tráfico, a veces podría ocurrir de que se pierdan paquetes y no lo pueda analizar correctamente. Y debido a que de cooperar en entornos heterogéneos, podrían no ser capaces de definir la relevancia de un ataque en cada plataforma. Esto se refiere a que, como expliqué, que es un dispositivo aparte, pues podría servir para cualquier tipo de plataforma, ya sea Windows, Linux o cualquier otro tipo. Y pues esto podría tener una desventaja porque, como cada sistema operativo es diferente, podría ser que la manera en la que analiza los paquetes sean diferentes para cada sistema operativo. Y pues esto ya sería todo por parte de los NIPS. Ahora sigue mi compañera Alma. Ah, perdón, aquí me faltó lo que es el ejemplo. Es uno de los dispositivos que hay, es de Hillstone Networks. Ese es un tipo de estos dispositivos que encontré. Y ahora sí, va mi compañera, ¿no? Sí, buenas tardes. A mí me tocó exponer el tema de router y switch. El router es el principal instrumento utilizado para la conectividad entre dos o más redes. Funciona proporcionando una ruta entre estas. Tienen dos conexiones que se utilizan para unirlas y cada conexión tiene su propia dirección y aparece como una dirección válida en su respectiva red. Son dispositivos inteligentes que almacenan información sobre las redes a las que están conectados.
La mayoría de los routers pueden ser configurados para operar como filtros de paquetes y a su vez usar listas de control de acceso. Muchos de los routers que son más nuevos también proporcionan funciones avanzadas de firewall, ya que muchos ataques utilizan spoofing en las direcciones IP de origen para ocultar la verdadera fuente de un ataque. Sin embargo, existen programas para disuadir estos ataques, los cuales son basados en la suplantación de la dirección IP. A estos programas se les conoce como protecciones anti-spoofing y funcionan realizando verificaciones de puerto en la dirección MAC o la dirección de origen. Siguiente. Junto con una unidad de servicio de canal o una unidad de servicio de datos, se utilizan para traducir la trama de la LAN a la trama de la WAN. Y esto es necesario porque los protocolos de red son diferentes en las LAN y en las WAN. Estos routers se denominan routers de frontera y sirven como conexión exterior entre la LAN y la WAN. Estos routers fronterizos deciden quién puede entrar y de igual forma decidir bajo qué condiciones. La división de las redes internas en dos o más subredes es un uso común de los routers. También pueden conectarse internamente a otros routers y crear zonas efectivas que funcionan de manera autónoma. Los routers normalmente comunican el enrutamiento y otra información utilizando uno de los tres protocolos: Routing Information Protocol, Border Gateway Protocol y Open Shortest Path First. El enrutamiento puede ocurrir ya sea en el interior de la red o en el exterior. Estos routers son la primera línea de defensa y deben ser controlados para que solo pueda pasar el tráfico que el administrador de la red autorice. Las rutas en sí pueden ser configuradas ya sea como estáticas o dinámicas. Si son estáticas, estas se editan manualmente y permanecen así hasta que se puedan cambiar. En caso de que sean dinámicas, estas obtienen la información de otros routers a su alrededor para construir sus tablas de enrutamiento. Siguiente. El switch es un dispositivo multipuerto que mejora la eficiencia de la red. Normalmente contiene una pequeña cantidad de información sobre los sistemas de una red o de una tabla de direcciones en contraposición de las direcciones IP. Su uso mejora la eficiencia de la red sobre los concentradores o routers debido a la capacidad del circuito virtual. También mejoran la seguridad de la red porque los circuitos virtuales son más difíciles de examinar con los monitores de red. De igual forma, se puede pensar que un switch es un dispositivo que tiene algunas de las mejores capacidades de routers y concentradores combinados. Siguiente. El switch mantiene una información de enrutamiento limitada sobre los nodos de la red interna. Y esto permite que las conexiones a sistemas como un concentrador o un router, el switch puede funcionar tanto en 2, que es la capa de enlace de datos, o en la capa de enlace 3, que es la capa de red. Esto significa que el dispositivo multicapa puede funcionar tanto como un router. También se le llama switch de capa 3. Este switch multicapa es un dispositivo de alto rendimiento que soporta los mismos protocolos de enrutamiento que los routers. Normalmente dirige el tráfico dentro de la LAN. Igual puede reenviar lo que son paquetes entre subredes. Los buques pueden ocurrir cuando se implementan más de un puente o interruptor en la red. En este caso, los dispositivos se pueden confundir entre sí, haciendo creer que un host está situado en un determinado segmento, cuando en realidad no lo está. Para combatir este tipo de problemas de los bucles, existen tecnologías como protocolos de árbol de expansión, que son los STP, y esto permite asignar a las interfaces de los puentes o switch un valor que se utiliza para controlar el proceso de aprendizaje y de esta forma evitar estos bucles. Los puertos de los switch pueden representar una gran debilidad y la seguridad de los puertos es crucial. Se debe asegurar estos switches deshabilitando los puertos que no se estén utilizando y de igual forma
se debe estar consciente de que puede existir DHCP snooping, inspecciones ARP, filtrar direcciones MAC y asignaciones VLAN. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muy bien. Yo continúo. Mi nombre es Alan Coyi. Y vamos a hablar sobre proxy. Bueno, creo que proxy es un concepto que a lo mejor lo hemos escuchado en más de una ocasión. Puede quedarnos la duda de más o menos en qué consiste o cómo se puede emplear a nivel de seguridad dentro de una organización. Bueno, un proxy es cualquier dispositivo que actúa en nombre de otro. Esto puede ser para acceder a la web, una base de datos o casi cualquier otra cosa que sirva a una sola aplicación con múltiples propósitos. Toda la interacción del usuario interno con Internet debe controlarse mediante un servidor proxy. El servidor proxy debería bloquear automáticamente los sitios maliciosos conocidos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? El proxy funge como intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor de destino, filtrando todos los paquetes entre ambos. Siendo nosotros el cliente, esto quiere decir que el proxy recibe nuestras peticiones de acceso a una u otra página y se encarga de transmitírselas al servidor de la web para que ésta, entre comillas, no sepa lo que estamos haciendo. El servidor proxy debe almacenar en caché los sitios a los que se accede con frecuencia para mejorar el rendimiento. La mayoría de los proxies actúan como un proxy de reenvío y se utilizan para recuperar datos en representación a los clientes solicitantes. Ahora, tenemos los tipos de proxy. Podemos entender esto de tal forma que si cualquier usuario de Internet puede acceder al servidor proxy, se dice que es un servidor proxy abierto. Una variación del proxy inverso, también conocido como sustituto, es un servidor interno que se utiliza como interfaz para controlar y proteger el acceso a un servidor en una red privada. El escenario inverso se utiliza para tareas como el equilibrio de carga, autenticación, descifrado y almacenamiento en caché. Las respuestas del servidor proxy se desenvuelven como si vinieran directamente del servidor original, por lo que el cliente no tiene conocimiento de los servidores originales. Se define como la transparencia un proxy que no modifica la solicitud o respuesta más allá de lo que se requiere para la identificación y autenticación del proxy. En otras palabras, los clientes no necesitan estar al tanto de la existencia de un proxy. Dado que la mayoría de los proxies se encuentran entre el cliente e Internet, se les conoce como un proxy transparente, también conocido como proxy interceptor, proxy en línea o proxy forzado. Lo opuesto a esto sería un proxy no transparente, es decir, uno que modifica la solicitud o respuesta para brindar algún servicio adicional a la gente de usuario, como servicios de anotación de grupo, transformación de tipo de medio, reducción de protocolo o filtración anónima. En este caso, hablamos de lo que es el proxy y con esto damos por concluida nuestra exposición. Muy bien, compañero, muchas gracias. Y de hecho no alcanza para nada más. Les agradezco mucho su exposición, estuvo muy bien. Quedaríamos con el siguiente equipo pendiente para la siguiente clase, que es el próximo lunes, me parece, ¿verdad? Sí. Ok. Las calificaciones de ustedes van a estar listas para el día de mañana, para que estén pendientes nada más de las calificaciones que van a subir a la plataforma, el promedio final. ¿Sale? Correcto, profe. Gracias. Muy bien, chavos. Ok, maestro. Entonces, nos vemos el día lunes en la tarde, como nos toca, y platicamos entonces de los nuevos temas ya también que tenemos que ver, porque su proyecto lo tenemos que empezar a revisar ya. Correcto. Proyecto de cada uno de ustedes. Ok, maestro. A ver cómo van. Maestro, en caso de que tengamos alguna duda con el proyecto, ¿el lunes lo vamos a aclarar o se puede decir ahorita? Mira, ahorita no alcanzaría el tiempo porque se acaba la clase, pero en todo caso, el lunes, si tuviera alguna duda en particular, lo podemos ver ahí en la clase. ¿Sale? Sale, profe. Ok.
Okay, maestro, sale. Sale, muchachos, cuídense. Vamos pendientes. Y también, profe, gracias. Sale, profe. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Los que hayan faltado el día de hoy, ahí les avisan nada más que vamos a subir el video más noche para que estén pendientes. Correcto. Dale. Correcto, profe. Hasta la vista, chavos.